Buenos días, Daina, Yuli, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, profe. Bueno, qué rico estar con ustedes de nuevo, aunque por esta forma, pero bueno, ahí vamos iniciando otra forma. Pues sí, profe. Ok. Bueno, bien, ustedes saben que este tiempo aquí, estos por Zoom, yo no me voy a extender mucho. 45 minutos se pasan súper rápido. Ya están corriendo los 45 minutos. Bueno, yo voy a ir comenzando con ustedes. Y en la medida que sus compañeros vayan entrando, los voy admitiendo. Bueno, ok, ya están ingresando Anderson, Luisa. Ok. Bueno, señores Hola, profe, estudiantes. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ha pasado? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Todo Bien, bien, bien. profe. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, jóvenes, bienvenidos nuevamente a esta modalidad muy diferente a la que estamos acostumbrados. Le comento lo siguiente, o varias cositas para comenzar. Número uno, las sesiones de trabajo que vamos a tener van a ser por ahora, por esta plataforma. En el otro colegio, pues están comprando, adquiriendo un hosting de mayor amplitud en la hora, que es con Microsoft Teams. Entonces, estamos a la espera de que eso se dé por cierto. En la medida en que se dé por cierto, yo les informo cómo va a ser el mecanismo para ingresar. Igual voy a aprovechar de que ellos, el Liceo Panamericano, pues compra la plataforma y a los profes les da la contraseña, pero solo por la mañana. Entonces, en ese sentido, pues yo les pido a ustedes la paciencia, les pido también la comprensión para poder acompañarnos en este proceso mientras demora. Yo les comentaba, creo que les comentaba por el grupo, si no lo hice, pues lo estoy haciendo ahorita, que no le veo funcionalidad a estar enviando guías sin explicar nada. Es una pérdida para mí personalmente, una pérdida de tiempo. Entonces, es mejor acompañarnos. ¿En qué sentido? Vamos a encontrarnos 2 semanas seguidas. Ya les estaré enviando el horario. O sea, hoy viernes hasta ahora queda a esta horita. Si de pronto puedo conseguir un poquitico más arriba, ahí estaríamos nosotros acomodándonos. Dado caso, no se cruce con otro profe, que es también entendible. Entonces, lo ideal es encontrarnos 2 semanas seguidas, descansamos 2 semanas, pero en el transcurso de esas 2 semanas en donde no hayan clases, yo debería colocarles a ustedes unas guías para que resuelvas cosas de lo que yo he explicado, cosas de lo que yo he sustentado en las clases. Por ejemplo, esta clase yo la estoy grabando. Yo tengo un canal que precisamente con esta eventualidad nos ha tocado estudiar, mirar cómo hacemos para que ustedes accedan al conocimiento de una mejor manera. Y estudiando, pues que no es una cosa muy allá profunda, logré solicitar en YouTube un canal, ya lo tengo. Mi canal en YouTube lo encuentras de esta manera: John Jairo Macaneno Vanegas. Usted allí ingresa, te suscribes y seleccionas la clase. Yo las voy a identificar, voy a colocar Lenis 11D Orgánica, número 1, y así para que tú te guíes. De tal manera que usted tenga acceso a dos cosas: número 1, a la clase presencial, que es la que estamos haciendo hoy. Y número 2, no me quedó algo claro, voy a ver el video. Obviamente, te pido paciencia porque ese video demora más de 40 minutos, porque demora todo lo que nosotros estamos trabajando aquí en clase.
Entonces tienes esas dos herramientas, la clase presencial y el video como complemento para que usted amplíe algunos de los puntos que te voy a colocar en la guía, que no es nada del otro mundo. Quiero comenzar con una temática en donde se involucren las dos cosas, los dos componentes, la parte inorgánica y la parte orgánica. Vamos a hacer un recorderis, vamos a utilizar los 40 minutos iniciales para eso. Entonces yo aquí en esta diapositiva les coloqué un paralelo comparativo, pero como tiene muchísimas características de lado y lado, yo me voy a centrar en las tres más importantes, ¿cierto? En las tres más importantes. En ese sentido, cataloguemos la primera. Un momento, sí, ya, vamos a admitir a Juan. De esas características con las que vamos a hablar hoy, vamos a retomar precisamente la que toda sustancia inorgánica, que es aquella que no tiene carbono como componente fundamental, esté unida a través de enlaces eminentemente iónicos. Recuerda que la palabra iónico me implica que va a haber una diferencia de electronegatividad por encima de 1.7. ¿Qué implica eso? Muchísimas cosas. Dentro de las cosas que implica, ¿alguien tiene el micrófono activo, porfa? Dentro de esas muchísimas cosas, nos vamos a enfatizar en una sola. ¿Cuál? Que haya alguien más fuerte que el otro. Esa fortaleza se mide en electronegatividad. Entonces, mientras más diferencia de electronegatividad haya, o sea, mientras más desajuste electrónicamente hablando exista, el enlace estará supeditado a valores por encima de 1.7. Entonces hablaremos de los cationes y recordaremos a los aniones en inorgánico. En orgánico no pasa eso. En un compuesto orgánico, que es aquel que posea el carbono en más del 50% en molécula, los enlaces que los unen son covalentes. Eso implica, a diferencia del iónico, que los elementos en unión están más cercanos. Y al estar más cercanos, esa diferencia es menor de 1.7. O sea que va a ser mucho más estable el compuesto orgánico. Como es más estable, me voy a ir a la última característica, donde me dicen, reaccionan lentamente. Ajá, profe, ¿cómo sé yo eso? Un ejemplo cotidiano. Supóngase que son las 11 y 7 de la mañana. Supóngase que es la 1 de la tarde. Y hay un vehículo, un carro parqueado en la zona permitida en el Parque Santander, estoy colocando un ejemplo hipotético. Y ese carro pues tiene almacenada tantos litros de gasolina. Si no pasa nada raro, nada extraordinario, no hay ningún desperfecto mecánico, ese carro puede demorar hasta las 3, 4, 6 de la tarde, la hora que sea, pegándole tremendo sol y no pasa nada. Significa que la gasolina está establecida con elementos que son orgánicos y que son muy estables. Por eso van a reaccionar lentamente. Pero si usted toma una moneda de 1.000 pesos o de 500 o de 200 y la introduce en un enchufe, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Qué pasará allí? Pues que la corriente eléctrica traspasa el metal, nos llega a la mano y obviamente generamos un sonido ensordecedor, ¿cierto? Y uno dice vulgarmente, eso está pateando o me pateó. Lógicamente, nunca más lo volveremos a hacer. ¿Por qué? Porque los compuestos inorgánicos, las reacciones son rápidas, porque hay diferencia de electronegatividad. La corriente fluye rápidamente de uno que tenga menor carga a otro que tenga mayor carga, o viceversa, dependiendo del compuesto que estemos hablando. Y una tercera comparación, precisamente, es que lo inorgánico conduce la electricidad. Ejemplo, terminamos de hacer 40 minutos de ejercicio en bicicleta estática o trote en la casa, ahorita que estamos en confinamiento. Empezamos a sudar. Para ello restablecer las cosas que mi organismo saca diluidas en el agua, o sea, esas sales que yo debo eliminar metabólicamente, yo consumo unos componentes que me restituyan esas sustancias nuevamente, obviamente.
Entonces, voy a consumir o un juguito, o un Gatorade, o mi mamá me ha preparado por ahí una limonadita bien, bien heladita para después de hacer ejercicio. Consumimos eso y restablecemos nuevamente nuestras energías, porque en esos componentes hay electrolitos que van a conducir nuevamente la electricidad en mi organismo. Hay corriente en mi organismo, la que usted quiera. Por ejemplo, a nivel cerebral, la velocidad de reacción es impresionante, pero también depende de varios efectos. Yo recuerdo más rápidamente, mira, más rápidamente aquellas cosas que causan alegría, pero también puedo recordar rápidamente lo que no me causa alegría, lo que me causa tristeza, una canción, una fecha, un olor, una comida, una palabra. Esas cosas me pueden trasladar a épocas anteriores de una manera rapidísima. Esa es una velocidad impresionante que tiene nuestro cerebro, ¿verdad? Es rapidísima esa transmisión de corriente eléctrica entre neurona y neurona, lo que llamamos en biología impulso nervioso. En cambio, un compuesto orgánico no conduce rápidamente la electricidad. Entonces, fíjate que hay unas diferencias marcadas entre sustancias inorgánicas y orgánicas, pero eso no quiere decir que porque hayan diferencias marcadas no existan las dos en mi cuerpo. Claro que las hay. Hablamos ahorita del sudor, hablamos ahorita de las sales, hablamos ahorita del pensamiento, hablamos ahorita de los posibles alimentos que podemos consumir. Eso hace parte de mi cuerpo. Mi cuerpo no solamente orgánico, mi cuerpo también es inorgánico. Entonces no hay un límite físico marcado en donde me digan hasta aquí llega lo inorgánico y hasta aquí comienza lo. No, no lo hay. Lo que sí hay son aspectos que las diferencian, pero yo en mi cuerpo no puedo separar lo orgánico de lo inorgánico de una manera tajante, sino teniendo en cuenta algunas características. Sería lo primerito. Lo segundo que quiero recordar con ustedes es precisamente algo de lo que se trató en la última actividad o en una de las actividades que les colocaba en la finalización de este primer periodo. Recordemos clases de cadenas, es decir, todas esas cosas orgánicas en mi cuerpo o en la naturaleza o en el ambiente, si lo queremos decir también, ¿cómo pueden existir? Entonces, el hombre, para tratar de establecer diferencias, repito, aunque no tan marcadas, no tan físicas como las fronteras de países, por ejemplo, ha querido establecer algunos criterios de diferenciación. Entonces hablamos de que pueden haber unas cadenas abiertas, a las que también llamamos alifáticas como sinónimo, o a las que también las mencionamos, voy a ampliar un poquitín, como acíclicas. Todas esas son abiertas, pero hay otras que son cerradas. Entonces, a las cerradas las denominamos como cíclicas. En conclusión, pueden haber cadenas abiertas, pueden haber cadenas cerradas, pero dentro de las abiertas también hay diferencias. Hay algunas que son saturadas. Este término saturada significa a que todos los enlaces que unan a los carbonos son simples. Ahorita con la gráfica de la derecha vamos a explicarlo de una mejor manera. En cambio, las que son no saturadas o insaturadas son aquellas en donde existan enlaces, perdón, dobles o enlaces triples, dado caso sean alquenos o dado caso sean alquinos. Igual, pueden ser lineales, pero pueden tener forma de un árbol. Ahorita hablamos qué significa eso de, o recordamos más bien, qué significa eso de arborescente. Esa en la posibilidad o en el escenario de que las cadenas sean abiertas. Pero, ¿y si son cerradas? ¿Qué pasa? Si las cadenas son cerradas, también hay dos posibilidades bien diferentes. Que esa cadena cerrada tenga la misma clase de elementos químicos, entonces hablaríamos allí de homocíclicos, o también llamaríamos en ese sentido sinonímico isocíclico, por aquello de que el prefijo homo significa igual, me refiero a carbono e hidrógeno, y cíclico se refiere a la forma de la cadena. Y el prefijo iso significa igual, o sea que son ciclos formados de los mismos elementos. Pero pueden haber o enlaces simples o
o dobles o triples. Por eso hablamos de que pueden haber cadenas homocíclicas saturadas o cadenas homocíclicas insaturadas. Incluso dentro de los homocíclicos hablamos de los aromáticos. Por ahí tengo unas gráficas referentes a eso y que vamos a compartir ahorita pizarra para recordar algo de aromáticos. Esos son los homocíclicos. Pero si no solamente hay carbono e hidrógeno, sino que aparecen elementos diferentes como oxígeno, nitrógeno, cloro, fósforo u otros, le llamaremos, y que sean cerradas, le llamaremos a esas heterocíclicas. Volvemos a los dos mismos términos anteriores. Pueden ser saturadas, si todos los enlaces son simples, o pueden ser insaturadas o no saturadas si al menos hay enlaces dobles o enlaces triples. Profe, eso en un resumen, pero en una gráfica, ¿cómo haríamos? Bueno, precisamente vamos a mirar este esquemita, voy a ampliar un poquitín aquí. Primero vamos a buscar el parecido y luego buscaremos la diferencia. Visualmente el parecido, bueno, mira, enlace simple, 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 entre carbonos, simple, 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 simple. El parecido, todas son saturadas porque son enlaces covalentes simples. Ese sería uno de los parecidos. Segundo parecido, todas son cadenas orgánicas con uniones de carbonos entre sí y de carbonos con hidrógenos. Recuerde que estos enlaces nosotros los completamos en clases agregando, en clases presenciales, agregándoles H's. Según que cada carbono tenga 4 valencias. 1, 2, 3 y 4 para este señor. Pero para este también tienen que haber 4. Mira, 1 a la izquierda, 1 a la derecha, 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Este carbono es secundario porque está unido a la izquierda con un carbono y a la derecha con otro carbono, ¿cierto? En cambio, en esta señora que también es saturada, pero tiene otro nombre, que es una cadena abierta, igual que esta, pero aparecen unos carbonos unidos a otros y que salen de una cadena principal, cual ramas en un árbol, por eso le llamamos arborescentes, o también ramificadas. Obviamente esta cadena, por simple apariencia física, tiene más carbonos que esta y más carbonos que esta. Pero igual son cadenas orgánicas. Si miramos con detenimiento la ultimita de esta diapositiva número 2, aquí me dicen que la cadena es cíclica. Si yo comparo eso con esta partecita que tenemos precisamente a la izquierda, me doy cuenta, es cíclica porque es cerrada. Claro, me da la apariencia de un triángulo. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Sería la primera condición. Segunda condición, todos los carbonos se unen con enlaces simples. O sea que es cíclica saturada. Voy a subir un poquitín. Míralo aquí. Cíclica saturada. O también, como decíamos en clases presenciales, homocíclicas. Parecido, la lineal y la cerrada son saturadas y tienen el mismo número de carbonos, pero no el mismo número de hidrógenos. Recuerden que de pronto, no sé si alcancé a ver eso con ustedes, si yo quiero sacar la fórmula molecular de esto, sacaríamos cuenta, pues 3 carbonos, 6 hidrógenos. En cambio aquí, sacamos cuentas, 3 carbonos, pero ¿cuántas H's? Ya yo veo que esto que es abierto va a tener más H's que esto que es cerrado. 1, 2, 3, 4, 5 y 3 que hay acá serían 8. O sea que esta fórmula sería C3H8. Precisamente hablando de fórmulas, no sin antes recordarles lo siguiente. Este es heterocíclico, voy a ampliar un poquitín.
heterocíclico por lo siguiente. Mira que además de haber carbonos e hidrógenos, es insaturado. Mira, enlace doble, enlace doble, enlace doble. Para que sea cíclica, insaturada. Pero no puedo decir que es homo. ¿Por qué? Porque aparece nitrógeno, que es diferente a carbono, y va a ser diferente a hidrógeno. Entonces, por eso las dos categorías de clasificación son ejemplos, esta cadenita, de una estructura heterocíclica, pero insaturada. Ahorita hablamos de este señor. Para recordar, ¿cuántas clases de fórmulas habíamos usado en clases? Bueno, recordemos algunas de ellas. Las moleculares, me dicen aquí, C4H10. ¿Qué quiero que observes? Que este 10 matemáticamente obedece al 4 haciendo nosotros dos operaciones. Si yo multiplico al 4 por un 2 y le sumo a ese resultado 2 más, me da 10. 2 más me va a dar 10. 4 por 2, 8 más 2, 10. Ahorita les recuerdo algo de eso. C4H10. Esta es una fórmula molecular. Esta también es una fórmula molecular. Vamos a ampliar un poquitín. C6H12O6, que es la de la glucosa. Si te das cuenta, tanto de esta molecular como de esta molecular, yo puedo extraer la fórmula mínima. Mitad de 4, 2. Mitad de 10, 5. O sea, llegaríamos a la fórmula C2H5, a la fórmula mínima. ¿Y cuál sería la fórmula mínima de esta señora? 6, 2, 6, 6. Pues me doy cuenta que tienen sexta. Sexta de 6, 1. Sexta de 12, 2. Y sexta de 6, 1. O sea que la fórmula mínima, además de la molecular, sería CH2O. ¿Cierto? Pero si en lugar de la molecular yo quiero representar cuántos carbonos se unen a cuántos hidrógenos, pues nos vamos a ir a una fórmula estructural, que es esta señora. Voy a ampliar porque me sirve para varias cosas este ejercicio. Cuatro carbonos, 1, 2, 3, 4. 10 hidrógenos, 3, más un enlace aquí, 4. ¿Este por qué tiene 2? Más una valencia aquí son 3, más una valencia acá son 4. Recuerde tetravalencia. La misma razón para este 2 y la misma razón para este 3. Sacamos cuenta, es esta misma fórmula molecular que tenemos acá. C4H10, pero esta fórmula no es molecular. Esta es una fórmula estructural porque me está diciendo quién se une con quién y cuántas veces. No es cuántas veces yo quiera, no, es haciendo y verificando el cumplimiento de la tetravalencia en cada carbono. Recuerde que el hidrógeno no cumple tetravalencia porque el hidrógeno está en el grupo 1A. Fórmula molecular, fórmula estructural. Pero, ¿por qué les digo que me sirve para varias cosas este ejemplo? Este carbono es primario, está unido a este carbono. No me mires las H's. Mírame los carbonos. Este carbono está unido a uno solo. Ahora miremos dónde está el cursor. Está unido a la izquierda una vez y a su derecha otra vez. O sea que este es un carbono secundario. Analicemos este. La misma situación. Está unido a un carbono a la izquierda y un carbono a su derecha. O sea que este también es secundario. Y este está unido a un solo carbono. O sea que este es primario. Quiero que notes lo siguiente para que recuerdes más rápidamente. 3H y 3H. O sea, este carbono es exactamente igual a este carbono porque tiene la misma cantidad de H's. En ese caso, este será primario, lo mismo que es este. Y estos dos tienen las mismas cantidades de H's, entonces son iguales. Claro, ambos son secundarios. O sea que el butano tiene dos tipos de carbono según la unión. Dos carbonos primarios, principio y fin, y dos carbonos secundarios, que son los intermedios. Pero, ¿de qué otra manera puedo organizar cuatro carbonos? Si en la lineal solo hay primarios y secundarios, hay una única opción, que de los dos secundarios saque uno terciario. Claro, mírelo aquí. Mírelo aquí.
Contemos los carbonos. 1, 2, 3, 4. Contemos los hidrógenos. 3, 6, 9, 10. Llegamos a la misma fórmula molecular que teníamos al comienzo. Míralo ahí, C4H10, pero de una fórmula muy distinta a esta que tenemos, que es lineal. Esta es lineal, esta es ramificada. Hay una ramita que sale de esta cosa que es principal. Entonces, ya tenemos fórmulas moleculares, ya recordamos fórmulas mínimas, ya recordamos clases de carbonos, ya recordamos fórmulas estructurales y ya recordamos fórmulas estructurales ramificadas. Pero no siempre serán enlaces simples, sino que pueden haber enlaces dobles, incluso enlaces triples y dobles en la misma cadena. Mira esto. 4 carbonos, pero ya no van a tener los 10 hidrógenos que tenían estos señores de acá. Van a tener menos porque hay enlaces dobles, perdón, este, y hay un enlace triple, donde se logran compartir mayor cantidad de electrones, pues en el triple, porque tiene 6 electrones totales compartidos, lo cual me implica un enlace covalente triple, porque 3 por 2 me da 6, ¿y por qué por 2, profe? En cada enlace covalente simple hay 2 electrones, recuerde eso, uno en cada extremo. Entonces, si hay 3 enlaces, en realidad hay 6 electrones compartidos, 3 para cada quien. En cambio, este señor solo comparte 2 y este solo comparte 1. Entonces, a la hora de nombrar esto, que vamos a ver después, debería terminar en ino, porque es el grupo funcional más importante debido a que comparte más electrones. Luego identificamos el eno y por último al ano del enlace covalente simple. Pero si yo no quiero hacer esto así, ni hacerlo así, ¿hay una manera diferente? Claro, mira que lo hacíamos nosotros en clase. Colocamos los 4 carbonos y vamos completando las H's hasta llegar a 4 enlaces por cada carbono. Mira ese donde está el cursor. ¿Con cuántas H's lo completamos? Con 3, que es lo mismo que decir, discúlpenme, esto aquí. CH3 es la misma cosa que si yo hiciera esto de acá. Pero esta fórmula se llama estructural y esta se llama desarrollada o gráfica. Pero igual obedecen al mismo compuesto. ¿Cierto? Al mismo compuesto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir otra cosa con ustedes. Otro documento. Perdón, aquí me hizo falta mostrarles algo. Creo que está de último. Si lo coloqué de último. Sí, señores, aquí está. Bueno, resulta que esas ramitas que yo les decía, voy a colocar aquí este ejemplito. Esto, por ejemplo, CH3, que es una ramificación, es lo que nosotros vamos a llamar radicales. Por ejemplo, recordemos que el primer prefijo que me indica un carbono, voy a ampliar para que observes lo siguiente. Todo nombre en orgánica tiene dos partes. La raíz, lo que ustedes llaman prefijo, y la terminación, o lo que también podemos decir sufijo. Todo nombre en orgánica tiene dos partes. Raíz. ¿Qué me indica la raíz? Cantidad de carbonos. Met me indica un solo carbono. Met me indica un solo carbono. Termina en ano porque todos los 4 hidrógenos se unirán a un solo carbono. Prefijo met, un carbono. Sufijo ano, todos los enlaces van a ser simples, pero quiero que observes lo siguiente. ¿Por qué sabemos que es 4? ¿Por qué no puede ser 6? ¿O por qué no puede ser 3? ¿O por qué no puede ser 2? Primero, porque la terminación ano me indica enlace covalente simple. Segundo,
porque el prefijo met me indica un solo carbono. Tercero, si hay un solo carbono, de manera matemática, me enseña que tienen que haber cuatro hidrógenos, por lo siguiente. A esto era lo que quería compartir con ustedes. Perdón. Voy a compartir pizarra. Vamos a hacer unos ejercicios de recorderis. Vamos a partir de allí. Ya no voy a utilizar el prefijo met para no repetir el mismo ejercicio. Supongamos que me indican este nombre. Me disculpan la grafía porque, como les decía al comienzo, esto ha sido motivo de estudio para nosotros, mirar qué hacemos para que el estudiante pueda entender. Y es muy difícil, extremadamente difícil, escribir en la pantalla de un computador porque los que no estamos acostumbrados a tomar el mouse para hacerlo, no nos sale la letra. Bueno, igual no la tenemos tan hermosa, pero no nos sale más chévere, por decirlo de una manera. Quiero que notes lo siguiente. El prefijo prop me indica que hay en la cadena tres y solo tres carbonos, no más. El sufijo ano, que esos tres carbonos se unirán con enlace covalente simple. Si yo intento construir la fórmula estructural que acabamos de recordar en forma de cadena, sería eso. Sufijo ano, los tres carbonos se unen con enlace covalente simple. Completo la valencia para poder saber cuántos hidrógenos lo acompañan. Ah, bueno, como son cuatro valencias para cada carbono y este carbono tiene una valencia ocupada, a este señor le podemos agregar máximo 3. A este señor de acá le podemos agregar máximo 3. Y al del centro, que es secundario, que acabamos de recordar, solo 2. Solo 2. Sacamos la fórmula molecular. ¿Cuántos carbonos? 3. ¿Cuántos hidrógenos? Sacamos cuenta, 3 más 2, 5, más 3 finales, 8. Esa sería la molecular. No podemos sacar una fórmula distinta a la molecular en mínima porque 3 tiene tercera, pero 8 no tiene tercera exacta. 8 tiene mitad exacta, pero 3 no tiene mitad exacta. Entonces, matemáticamente, cuando se presenta esa dificultad, decimos nosotros que la fórmula molecular es exactamente igual a la fórmula mínima. Entonces, sin querer, con ese nombre hemos resuelto todo el recorderis que hicimos. Fuimos del nombre a la fórmula estructural. De la fórmula estructural nos fuimos y sacamos la molecular. De la molecular analizamos y expresamos la mínima. Sí, pero yo no necesito hacer todo eso para, a partir de un nombre, saberme esto. Yo no necesito hacer eso. Observemos lo siguiente. ¿Qué es 8 matemáticamente de 3 más del doble, verdad? Porque el doble de 3 es 6. Y el primer dígito par es el 2. Por eso la expresión general de un alcano abierto, lineal o ramificado obedece a esta expresión general. CNH 2 por N más 2. ¿Qué significa N? N es un número, no significa lo mismo que para inorgánica, que es número de moles. Aquí N es el número, que ese número necesariamente me lo va a dar la raíz de un nombre cualquiera en orgánica. Yo reemplazo la N por 3 porque sé que prop significa 3. Entonces yo reemplazo C3, 2 por 3, 6 más 2, 8. Profe, ¿y por qué un 2? ¿Por qué usamos un 2 de entrada y no un 1?
porque estamos hablando de el primer par de los dígitos, es 2, porque 1 no es un par. De ahí sale la expresión general para un alcano abierto. O sea que si a mí me dicen, óyeme, ven acá, ¿cuál es la fórmula molecular del decano? Usted el año pasado hacía décimo. El prefijo dec me indica 10. Ah, listo, profe. Decano tiene 10 carbonos. Entonces yo hago esto. 10 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Aplico esto. Reemplazo la N por 10. 2 por 10, 20. Más 2, 22. C10, H22 para el decano. Y así sucesivamente con cualquier alcano que sea abierto. Voy a guardarles esto. Cuando les suba el video, ya saben a dónde. Y voy a borrar. Y vamos a seguir trabajando con la pizarra por lo siguiente. Vamos a seguir compartiendo. Alcano abierto. ¿Y qué pasa con un alcano cerrado, profe? O con un cicloalcano de los que nos nombraba ahorita. Bueno, vamos a tomar como ejemplo el que les mostraba, que tenía 3 carbonos. Es más, el primer ciclo que existe es de 3. ¿Por qué? Porque un solo carbono no se puede cerrar, 2 carbonos tampoco, lo mínimo es 3 y lo máximo para cualquier estructura cerrada debe ser 30. Mínimo 3, máximo 30. Si es alcano, enlace simple. ¿Qué vamos a recordar también aquí? En todo hidrocarburo cerrado homocíclico, todos los carbonos son secundarios. Voy a colocar un puntico en un solo carbono para aprovechar el espacio porque en una hojita a veces no alcanza uno a escribir todo lo que quiere. Mira ese carbono. Ese carbono está unido a la izquierda con uno. ¿Podría repetir lo último que dijo? Que se le escuchó entrecortado, por favor. Ah, ok, claro, cómo no, con mucho gusto. Bien, en todo hidrocarburo cerrado homocíclico, los carbonos son de una misma clase. Todos los carbonos son secundarios. Por eso les decía, vamos a identificar, estoy colocando aquí un puntico, no sé si alcancen a ver, lo que pasa es que, como les decía, esto es, le sale a uno las cosas un poco feitas. Vamos a mirar ese carbono. Ese carbono, donde está eso ennegrecidito, está unido a la izquierda una vez y hacia arriba dos veces, o sea que ese carbono es secundario. Exactamente igual será el de arriba y será el de la izquierda. Por eso hablamos de que en todo homocíclico los carbonos son secundarios de una misma categoría. Bueno, como cada carbono debe tener 4 valencias, a ese señor le hacen falta 2. Porque como es secundario, todo carbono secundario necesita 2 hidrógenos. Si es alcano, este señor necesita 2. Y este señor necesitará 2. ¿Cuántas rayitas tenemos para cada carbono? 4 rayitas. Reemplazamos esas rayas por el único elemento de la tabla que tiene un único electrón, el hidrógeno. ¿Y por qué tiene un único electrón? Porque su número atómico es 1, es el más sencillo de todos. Ok, ahí tenemos la primera estructura cerrada, alcano. Vamos a pasar de esa fórmula estructural a una molecular y, si es posible, a una mínima. Carbonos, 3. Hidrógenos, 6. 6 hidrógenos. Mínima.